Una más. Ya sabes los precios. Vito. Enjoy. Gracias. ¿Cuándo has llegado? Hace un rato. ¿Y tu maleta? En el hotel, el que está al lado de la esquina. ¿Cómo que en el hotel? ¿Por qué no te quedas aquí? ¿Aquí dónde? Además, no le caigo bien a tu perro. ¿Por qué no me avisaste que venías, idiota? Bueno, tu prima dijo que te vendría a ver una sorpresa. Ya sé que estás en contacto con Paula a mis espaldas, ya sé. Lo que quieres, tú no me cuentas mucho. Y al final me dieron unos días libres y decidí venir. Pues ya era hora. Oye, siento no haberlo hecho antes. Eso espero. Y que tampoco puedas dormir por las noches. Pues no mucho, la verdad. Estoy dejando una pasta en terapia por tu culpa. Así me gusta. Reconforta saber que los demás también sufren. He cambiado hasta de psicólogo. Yo también. Ahora tengo un guía espiritual. ¿Un guía espiritual? Sí, un chamán del Amazonas. Vive en Vallecas. Me prepara unas infusiones alucinógenas increíbles. ¿Estás más calvo? Sí, también es por tu culpa. Pues te jodes. Oye, mira, he comprado unas cosas en el aeropuerto. Eso es un whisky carísimo que yo supongo que no te conviene, pero... ¿Y esto? Eso es un dibujo de tus sobrinos. ¿Ves? Estas son el tipo de cosas que me emocionan. Y que vamos a tener que evitar estos días, Tomás, porque si no... ¿Cuánto te quedas? 4 días. Tengo un estómago que está de vuelta. Sandra brought me here from really far away, and now this feels like home. So, yeah, I just wanted to say it. Okay. And yeah, it's been a pleasure. Yeah. It's great. Keep it. Keep it. Merry Christmas. Merry Christmas. Viola. Keep it. Let's be honest, there's nothing to tell you about my previous life, and I know there is nothing to say about you. Tío, llevamos 4 meses juntos. Entonces, ¿es que te gusta otro? Claro que no. Me tiene que gustar alguien más a ser tú, eso tenlo súper seguro, pero... Joder, tronca, pero es que no me puedo creer que justo hoy y ahora te des cuenta de que no me quieres. Víctor, yo qué sé. O sea, yo tampoco entiendo nada. No puedo explicarte nada si yo tampoco lo entiendo. No has tenido tiempo de decírmelo. Te has dado cuenta justo ahora mismo. Yo qué sé, ¿no? Mira, me da igual que no me quieras. Voy a hacer que acabes enamorada de mí.